Anda, mira, ese motor se parece a mí. Como me gusta el brillo de lo nuevo, Dios mío. Bien, vamos a resumir. El bloque se ha planificado, se han bruñido los cilindros. Dejó claro que todo esto se ha hecho a base de un profesional, ¿vale? Nosotros no lo hemos hecho porque no tenemos ni medios ni conocimientos suficientes. Culata, pesa un huevo, no lo voy a levantar. Pero vamos, está planificada, las válvulas están esmeriladas, los asientos de válvulas también, se han cambiado las guías de las válvulas. En el cigüeñal se han rectificado los apoyos de las bielas, las muñequillas de las bielas, los principales, ¿no? Los de que van a la bancada, no. Y esto, bueno, aunque parece que está aquí un poco arañado, no compensaba tocarlo porque no merecería pena. Y además, los arañazos que tiene, digamos que son superficiales, son de puro desgaste. Esto no, ni pasando la uña ni nada, no se queda trabado, así que no hay ningún problema. Tenemos maravillosa grasa de montaje Red Line, oh yeah, motherfucker. Esto creo que es la puta crema en vinagre. Lo tenemos aquí. A quien le interese, no le hemos pedido a Estados Unidos. Hay un importador en Madrid que la distribuye y este bote con gastos de envío y todo nos ha salido por unos 25 euros aproximadamente. Si alguien quiere más detalles, que nos lo pida. Después, casquillos. En este caso son los de biela, ¿vale? Esto es más 0,10, creo recordar. Bueno, está todo rectificado a lo que es las medidas estándar, bueno, las medidas de estos casquillos. En este caso es más 0,10 y los principales, los de bancada, son estándar. Nos queda por llegar los casquillos axiales para el cigüeñal, pero bueno, eso ya será todo esto, ya a ver si nos llega esta semana. Y después, ¿qué más? Bueno, juntas y todo esto, por supuesto. ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Una mierda! ¡Esto es una mierda! Cuando lo abrimos, pues ya visteis lo que pasaba. Que básicamente, cuando sacamos los pistones, todo lleno de carbonilla por aquí, está hecho una mierda. Los cilindros marcados, el árbol de levas que lo tengo por aquí también tocado. El cigüeñal donde se apoyaban los casquillos de biela estaba tocado. Bueno, una serie de historias que nos obligó, sí o sí, a llevar todo esto a un profesional. Y bueno, ya. Os doy las gracias porque hubo la leche de consejos, hubo una cantidad de gente que nos escribió pidiendo consejos que fue acojonante. Y os doy las gracias. Esto lo hemos hecho en un taller de rectificados de aquí de Madrid que bueno, como empezamos en mitad de agosto, pues ha tardado un poco de más, pero la verdad que el resultado ha estado bien, el precio ha estado muy guay. Así que bueno, esto ya son novedades. Ah, bueno, sí, claro. Se me ha olvidado. Pistones nuevos. Ya metidos aquí, con sus segmentos nuevos. ¿Vale? Así que ya iremos mostrando todo el proceso de montaje de semejante bicho.